¿Cómo vamos a ganar esto? No sé cómo se juega el golf. Para eso estoy yo aquí. Oye, ¿conduces un carrito de golf en el supermercado? Jamás fingí saber nada de golf. Estoy aquí para ayudarlo a hacer trampa más que un ciclista profesional. O un beisbolista, o un futbolista, o sí, un... de acuerdo, está bien, entiendo. Solo no lo eches a perder, por favor. Bien, esta será una prueba. Sí, y si ganamos este juego y mantiene feliz al cliente y obtengo el contrato, quizá entonces empezaré a confiar en ti. ¿Puedo orillarlo a un probable? Se convierte en una posibilidad. Entonces tomaré el quizá. Ahora, este es el tiro decisivo para el señor Fitzgerald. Se siente la tensión en el aire. Todo depende de este tiro. Y en realidad, no quiere echarlo a perder. ¡Eso es obvio, Greg! ¡Oh, por Dios! ¡El tiro salió a cualquier lado! Cambió de voz de comentarista en el peor momento, causando que arruinara por completo el tiro. Tranquilo, yo me encargo. ¡Ay! Confundió un huevo con una bola y ahora se enfrenta a esas dos aves iracundas. Ay, sigue, Fitzgerald. Me estoy divirtiendo tanto que te daré un segundo tiro. Gracias, señor. ¡Cuidado! ¡No vayas a la izquierda! ¿La bola va a la izquierda? ¡No! ¡No vayas a la izquierda! ¡Estoy en la izquierda! ¡Ve a tu izquierda! Va a ser golpeado por la bola a consecuencia de un malentendido. ¡Hizo el sonido de un coco! ¡Despierta! ¡Niño! ¡Niño! ¿Estás bien? Oh, escucha todo ese queso. ¿Qué? ¡Recupera la cordura! La bola rebotó en tu cabeza y se fue directo al hoyo. Estamos dos puntos arriba. Tenemos oportunidad de ganar esto. ¿Estás bien? Espere. Sí, creo que estoy mejor. ¿Cuento contigo? ¿Tu cabeza funciona? Completamente. Sí, sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Porque mi salchicha se derritió cuando el gran visir rompió la alcachofa. Ajá. ¿Quieres que te lo repita? Ajá. Estamos solo a un punto de ganar. Asegúrate que la bola entre al hoyo. Ah, eso es conveniente. El señor Fitzgerald debe perder. ¿Qué? El contrato no va a ser usado para un hospital. Será usado para construir una carretera directa a él. Eso será nuestra muerte. ¿Cómo sabes estas cosas, rana mágica? La pista está en mi nombre. ¿Rana? Ah, sí, mágica. Pero si perdemos el contrato... Toma tu decisión. Esta es tu prueba. No usará su firma para construir un nuevo hospital. La usará para una carretera que atraviese Elmore. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? La rana mágica me lo dijo. ¡Basta! Si lo echas a perder, no te perdonaré. ¡Jamás! Pero...